Bueno amigos, hermosa mañana de domingo en la ciudad porteña. Estamos en la costanera frente al aeroparque. Vamos a estar presentes en una juntada de amigos pescadores de grupos de pesca. Acá frente al monumento a Colón. Agua muy alta, viento sudeste frío en este final de agosto. Y también vamos a traer algún informe a ver cómo está la pesca. Nosotros estuvimos pescando en la semana con un amigo. Y bueno, la pesca fue muy buena en cuanto a variada, porteñitos, mucho porteñito, algún bagre, y sacamos un patí hermoso. Ahí Leandro se lució con un patí de buen porte. Así que bueno, vamos a ver cómo está la pesca. Pero hay dos de 30 y 5. Este 38, 36. Y estos dos de 30, el primer puesto, el segundo y el tercero. ¿Qué hay, torneo? Torneo. Encontramos con amigos acá en el Monumento a Colón. ¿Hay torneo hoy, picadito? Hoy es sí, picadito. ¿Cómo viene la pesca? Empezamos bien, recién ya salieron un par de matungos grandecitos, de 37, de 39. Y bueno, expectando a ver cómo sigue, ¿no? Varios grupos de pesca se juntaron hoy. Sí, mirá, ahí tenés la bandera de los grupos que están hoy. Argentina, los pescadores, tenemos acá el grupo de acá que formamos acá. Picadito. Tenemos la gente de pesca argentina también que vinieron unos par. Bueno, tenemos un muchacho de loco por la pesca. Bueno, y de a poquito se va sumando, ¿viste? Bueno. Anoche estuvieron saliendo un par de patí también, unos ejemplares, así que pues, vamos a ver si hoy se da. Y bueno, ahí están algunos de los premios, de los trofeos. Está un poquito ventoso. ¿Qué viento estamos teniendo? Sudoeste. Sudoeste. Agua muy alta. Sí, el agua es que sí, está ahora está majante, pero bastante agua. Entró la noche bastante agua. Va a haber buena pesca, seguro. Sí, ya ahora por lo menos empezó a remarse el peje. Bueno, ahora, vamos a filmar un poquito y seguimos. Te muestro dónde están las primeras piezas y. Dale, ya las filmé. Ah, bueno, buenísimo. Buenísimo, gracias. Bueno, un abrazo para todos los pescadores. Gracias. Te esperamos. Gracias. Vamos a estar hasta las 4 de la tarde. Es algo tranqui, familiar, ¿viste? Y gratis. Claro. El pesquero claro, gratuito, pero el digamos, el torneo tiene un. O sea, lo que se cobra es mínimo, que es 350 pesos para cubrir los trofeos, el buen premio. Claro. Pero no es algo grande. No. Algo costoso. Más que nada conmemorativo, ¿sí? También el homenaje a un pescador que se hace poco, un pancito, lo vamos a extrañar, hicimos una suelta de flor hoy temprano. Así que bueno, es algo que también se cumple, ¿no? Bueno. Y bueno, ojalá que también queríamos hacer un petitorio con respecto a que, bueno, ahora después vamos a hacer otro videito, vamos a estar contando de si no estaba el petitorio con respecto a que necesitamos los baños, la luz acá de noche. Claro. Eso es un lindo lugar, viste, para pescar. Lástima que no, a veces no lo podemos aprovechar en familia. Si venís a la noche no tenemos. No hay luz, sí. No están habilitados los baños públicos. Entonces la idea es promover esto a través de un petitorio que vamos a llevar, y también para que se nos tenga en cuenta lo que va a ser la modificación de la costanera norte, ¿no? Que aparentemente van a sacar el abanico. Entonces la idea es bueno que nos dejen la posibilidad de seguir haciendo este apasionante deporte, ¿no? Y más compartiéndolo con la familia y con todos los amigos. Bueno, muy bueno, los felicito. Bueno, muy bueno. Gracias por venir. Bueno, nos encontraremos en otras oportunidades. Seguramente, sí. Gracias, che. Vamos, aguante la pesca. Eso, aguante la pesca. Aguante la pesca. Vamos. Thank you.
No es lindo para ti que sacaste, ¿eh? Sí, 3, 4 grandes, se me cortó la línea, se me cortó así acá. Viste, este acá, me cortó la taza. Oh. La bajé un ratito para sacar la burla. Muy bien, campeón. Se brotó y se cortó. Lindo, chico. ¿Uno de esos sacaste vos? Sí. ¿Los dos sacaste vos? Mirá, pescador, ¿eh? Es buscador el tipo. Capo, no sabes. No puede no estar. Tiene que estar, tiene que estar. De pescadito. ¡Nos sacamos la competencia! ¡Vamos! Muy buen peje, che. ¿Pedroso? ¿Este? ¿Pedroso? Año 8. 34. 34. ¿La medida cuánto es? 34. Si no me gusta que le saque foto. ¿Viste? Ahora, te dije. Ahora. Y ahora. Hola. 10.27. Aquí parece que vamos a. Sí. Está segundo por ahora. ¿Qué quedás? Segundo. ¿Planilla? 60 centímetros, ¿ven? 1, 2, 3, 4, casi 70 centímetros. Y acá le puso mojarra y lombriz. Bien y abajo. Salamín con lombriz. Salamín con mojarra. Con mojarra, exacto. Siempre la mojarra, ¿ven? Siempre con mojarra. Línea de fondo. Y no tiraste tan lejos, ¿no? No. Pues hay mucho enganche también. Haciendo una cosecha bárbara. Pensaste que iba a pescar tanto, capaz. No te levantes, ¿eh? Mira. ¡Aplobo!
Y qué vieja, ¿eh? La abuela la vieja. Mirá, Tote, viene la boca. Allá hay... Viene la boca, válida. Listo. Ahora vamos a sacarle la... Che, mirá lo que nunca vi, la que está grande, ¿eh? ¿El apellido? Zapos. Arce. Arce. Mirá qué linda. ¿Y esa está? No. Ahí está el coso. Muy bien. Muy bien. Pescador que se quedó sin reel. A ver tu reel. Quedó sin una manija. Valió la pena igual, ¿no? ¿Estás puntero? Sí, me parece que te ves. Lleva para casa el trofeo. Muy bien. Ya terminó difícil. Mundo lombriz ese. Mirá. No se van a quedar corto carrada, ¿no? No, jamás. Que se nos fue, pero bueno, vamos a enfocarnos en lo que es una de las prioridades que necesitamos en este momento acá, en los colones, donde nosotros venimos a pescar, ¿sí? Y estamos necesitando que las autoridades a que les compete esto, que nos pongan la luz, que nos pongan la luz, porque acá a la noche ya robaron un par de pescadores, es una vergüenza que estemos sin luz y que no haya seguridad. Para mí es muy importante. Los tenemos ahí, están nuevos los baños. ¿Por qué no lo habilitan para la gente? Nosotros somos pescadores, somos limpios, venimos, dejamos todo, o sea, dejamos la mugre como corresponde, viene un muchacho, deja las bolsas, juntamos la mugre, nosotros hacemos nuestra parte, usted no hace su parte y nos pone la luz, nos pone seguridad, un perfecto acá, aunque sea una guardia, un perfecto, para que no nos roben a los pescadores y a la gente, no solamente a nosotros. Ahí dice algo cierto, Tote, también que nos permita traer a la familia, porque en este momento, si hay necesidades lógicas, no lo podemos hacer, traerlo, no tenemos baños, no hay seguridad, como dice Tote, entonces es imposible. La idea es seguir disfrutando de este lugar, pero con todos los elementos que necesitamos, ¿no? Baño, seguridad, luz a la noche. Ya ha ocurrido, como dice Tote, seguridad, un poco de cañas, sí, fíjense cómo están deteriorando el lugar, ¿no? Se han robado la bolsería, se han robado todo lo que es muchos cardinales que estaban en bronce, entonces todo esto se puede solucionar teniendo seguridad durante el día y durante la noche, y eso nos ayudaría muchísimo, ¿no? Este problema arrastra ya hace más de un año y medio que estamos sin luz. A mí me parece que en un lugar tan concurrido como el frente de Aeroparque, donde vienen de todas partes de Argentina a esperar algún retraso de vuelo y cruzan, después de las 5 de la tarde ya no pueden cruzar porque no hay luz, la inseguridad es tremenda, no va a haber luz, no pasa la policía. Bueno, como dijo el compañero, la limpieza la mantenemos nosotros. Y lo único que pedimos es eso, es que nos habiliten la luz, que habiliten los baños, que entendemos que están todas las cosas puestas del baño en su lugar, solo faltaría la persona que lo cuide. Realmente es algo que necesitamos porque venimos siempre, viene la familia con nosotros
y a partir de las 5 de la tarde nos tenemos que ir porque no, no se puede seguir pescando. Ahora se viene veranito, la familia quiere venir acá a pasar un momento, así que por favor le pedimos que... Y un temita más, lo último, que nos tengan en cuenta también con todo lo que se va a hacer en Costanera Norte, por ejemplo en Abanico, ¿no? Que si bien se va a hacer reforma, pero que nos tengan en cuenta para poder seguir pescando en ese lugar también, ¿no? Que también es un atractivo turístico. Sí, nos están cortando las alas prácticamente a los pescadores, porque ya como que achicar esta zona que era mucho más grande, ¿no? Entiendo, hablando un poco de historia. Sí, sí. A ver, contate algo de historia. Acá antiguamente teníamos todo lo que son lateral derecho y lateral izquierdo, hasta el borde de la costanera, totalmente era un pesquero. Ahora se ha concentrado simplemente a este ángulo. Además no se puede pescar, es imposible, por enganche, por cuestiones de que no, no se puede pescar directamente al lateral. O sea, todo el sobrante de la obra, claro, todo el sobrante de la obra lo tiraron en el agua. Y nos limitaron toda la costa, lo que es la izquierda del monumento, la derecha, 300 metros. 300 metros no se puede tirar ni una caña porque todo el sobrante de la obra, piedra, fierro, caños, todo lo tiraron al río. Entonces eso también me parece que las autoridades se tienen que hacer cargo y hacer una limpieza del río, por lo menos lo que es la costanera. Le pedimos por favor que este reclamo llegue a quien corresponda. La verdad que así de esta manera no, no se puede estar. Cambié también en el tema de la familia, que uno no puede venir a pasar en un lindo momento en este lugar tan hermoso como lo ves, porque no, no tengo baño. Imagínate venir con tu mujer, tus hijos, es una locura. No se puede así. Bueno, gracias amigos. Esperamos los apoyos de todos los. Gracias. Felicitaciones. Al Deco del club con un pejerrey de 39 centímetros. Ah, no. Ah, no. Ah, el segundo, creo. Trofeo, te llevo, ¿no? Mi primo me mandó un mensaje, me dice, lo estaba congelado ese. Felicitaciones, Carlitos. Gracias. Bueno. ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! 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 No, el bucha no. No, no. Carro al Deco. Ah, no, sí, que es el mío. No. Recibe. ¿Qué pasó? No sé. Ahora cambiamos de pejerrey. Ahora te lleva a Rick. Cuando se vayan, hacemos la foto grupal y ya terminamos. ¿Con qué lo ganó? ¿Eh? No,